Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón. Ahora vamos con nuestros titulares. Fiscal General de Estados Unidos abre investigación al FBI por intromisión en campaña de Donald Trump. Monsanto pierde demanda de 2 mil millones de dólares por el Roundup, el insecticida. Policía no permite acceso a parlamentaristas en la Asamblea General en Venezuela y la ONU se mantiene a puerta cerrada sobre el caso de Venezuela. Vamos a comenzar inmediatamente con Venezuela. Hay una noticia también que ha salido en el último tiempo, de última hora, y es que dice que las autoridades venezolanas no permitían acceso al parlamento, diciendo que era que había una amenaza de bomba por seguridad. Sin embargo, los parlamentaristas decían que se trataba de otra situación. Más adelante sale otra noticia que dice que la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el día martes allanar la inmunidad parlamentaria de 5 miembros del legislativo que presuntamente participaron en el fallido intento del golpe de Estado dirigido por el parlamentario Juan Guaidó el pasado 30 de abril. La decisión se produce ahora de que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, solicitara el allanamiento parlamentario de 4 legisladores, aunque 2 de ellos, Franco Manuel Casellas Lobatón y Winston Eduardo Flores Gómez, son diputados suplentes y no gozan de afuero parlamentario, por lo que deben de ir a juicio directamente, en palabras del presidente de la ANC, Diosdado Cabello. En total, la Asamblea Nacional Constituyente, según sale en la noticia, aprobó el desafuero de los siguientes diputados, 2 solicitados en la sentencia de hoy y 3 en un fallo máximo juzgado el pasado miércoles. Miguel Pizarro, Carlos Alberto Paparoni Ramírez, Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesús Vergara González y Juan Andrés Mejía Citlar. Oye, ¿no pusieron a Juan Guaidó en eso, Carlos? Claro que no. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No hace lógica. Pero no hace lógica el que por planificar un golpe de Estado junto a Juan Guaidó, pero no saquen a Juan Guaidó. No, tiene mucha lógica. A Juan Guaidó no lo tocan, porque es el presidente de Venezuela de acuerdo a Estados Unidos. Y si lo tocan, es un golpe de Estado. Por consiguiente, Estados Unidos puede intervenir. Y es lo que no quiere el presidente Maduro. Pero vamos a ir un poquito más allá. Está comenzando a esclarecerse qué fue lo que pasó cuando se tiraron a la calle antes de tiempo la gente de Guaidó. Ellos habían estado negociando con el presidente de la Corte Suprema. El primer nombre es Michael. No sé si es Ramírez o algo así, pero es Michael. En casa de Michael, en Alto Atillo, que es una de las zonas más exclusivas de Caracas. El hombre tiene una habitación inmensa, que es una cava de vino espectacular. No, Carlos, espérate. Una cava de vino. Espectacular. Pero Ok. Oye, en las conversaciones, Michael, el señor presidente de la Corte Suprema, dice que si no se le llega a si no se levanta el ejército en contra de Maduro, él va a acabar en Miami acompañando a la mujer para llevarle los paquetes cuando vaya a comprar a Walmart. ¿Cómo es eso, Carlos? Es que tendría que salir disparado para allá y el hombre no ha robado lo suficiente para vivir como un gran señor. Claro. Y terminaría en el Walmart del 87, aquí al lado.
Y eso quiere decir que las ofertas que le estuvo haciendo Estados Unidos no incluían suficiente dinero en caso de que eso sucediera. Lo que pasa es que él se puede ir del Tribunal Supremo, pero siempre van a nombrar a otro, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando viene entonces el levantamiento, Michael se presentan una serie de unidades del ejército al aeropuerto La Carlota para apoyar a Guaidó. Pero va parando la mañana y las otras unidades no se levantan. Presente en la reunión, creo que también estaba el jefe del SEBIN, Figuera. ¿Y por qué estaba presente el jefe del SEBIN? Porque ya le habían dicho a él que lo iban a sustituir. O sea que había una tercera persona, un comerciante que vive en Miami, venezolano, con un doctor en medicina, pero también comerciante. Y él era el que está tratando de convencerlo de que tenía que levantarse. En otras palabras, no se da el golpe porque las unidades del ejército no respondieron. No se le llevó el mensaje por parte de los Estados Unidos. Oh, que Vladimir Padrino tiene demasiado poder ahí. Y ya está. Claro que sí. Y el único que se pudo escapar y acabó en Estados Unidos, una semana después, fue el general Rangel, de la Fuerza Aérea. Pero los otros se han quedado allí. Y el mismo Michael, presidente de la Corte Suprema, al otro día, esa misma tarde, cuando no se da el golpe que esperaba Guaidó, se unió entonces ¿a quién? A Diosdado Cabello, para denunciar lo que Guaidó estaba haciendo. En otras palabras, ahora tenía que limpiarse. Él tenía que limpiarse en eso, pero ahora la pregunta que te hago ahí, Carlos, en esto es, ¿qué posibilidad hay de que verdaderamente el ejército se levante a esta altura? Mira, eso es cuestión de tiempo. Lo que hay en este instante es una guerra a muerte dentro del grupo de los Maduro. ¿Por qué? Porque si Maduro dice yo me voy de aquí y llama a la persona de contacto de él en el Comando Sur y le dice vengan a sacarme, ¿quién se queda en Venezuela para responder por todo lo que se está haciendo? Diosdado Cabello será, ¿no? Ese mismo es. Ese es el que tomó la decisión hoy de quitar la inmunidad a toda esa gente. Y ese fue el que yo te di ayer, que se había convertido en el centro de la represión. Ese no tiene perdón, ese no lo salva ni la ni Dios lo salva. Ray, en situaciones como esta se necesita un chivo expiatorio. Claro. Y aunque no tendrá los cuernos del chivo, el pobre Diosdado ya apesta como los chivos. Sí, pero ¿tú crees que Maduro podrá probar que él era víctima de Diosdado Cabello? Él no tiene que probar nada. Estados Unidos hace cualquier cosa por salir de ahí. Lo que pasa es que ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se iría Nicolás Maduro? Mira, lo que estuvimos negociando era de que se iba a establecer un gobierno de transición con Guaidó.
Y entonces, el presidente de la Corte Suprema dice que no puede ser Guaidó. ¿Por qué puede ser Guaidó? Bueno, pero ¿quién puede ser? Que no puede ser Guaidó, porque si es un gobierno de transición, va a haber muchísima gente de Maduro en el gobierno, el cual el acuerdo es no tocarlo, que no le van a responder a Guaidó. ¿Y quién sería ¿Y ese? ¿Quién tú crees que se subió a sí mismo? No me digas que el presidente de la Corte Suprema. Él fue. Sí, señor. Y la pregunta es, ahora que él está ahí en medio de la controversia, ¿podrá ser este? Ah, no. ¿O ya perdió su oportunidad? Él no está en medio de la controversia, él simplemente se chupó para un lado, hizo una manoletina y dejó solo entonces a los que estaban planificando eso y se quedó con su gente, los maduristas. Bueno, Guaidó confirma que su enviado en Estados Unidos se reunirá con el Comando Sur el 20 de mayo. 20 de mayo, pues ya mira, mismito. Ray, este será la reunión oficial de Becchio, que es el que él nombró embajador de Estados Unidos. Creo que también al mismo tiempo de la OEA. La pregunta es, ¿Guaidó tiene el tú poder? ¿Tú me vas a decir que no se han reunido antes? Bueno, se tienen que haber reunido antes, pero ahora lo están haciendo para que oficialmente, públicamente, pidan la ayuda. Claro que sí, porque esta es una manera de Guaidó mantener un poco del control que se le fue de las manos cuando el golpe fallido. Ok. Bueno, Carlos. El hombre está interesante. Una situación sumamente difícil. Interesante eso. Oye, ya. ¿Dónde se va a reunir la Asamblea Nacional entonces? No sé dónde se va a reunir me imagino. Porque mira, ya le han llevado varios de los delegados. Poco a poco te vas a dar cuenta. Yo no sé las normas de esas, pero es muy posible que eventualmente le metan a más de la mitad de las personas en la cárcel. Sí, y ya ahí no se pueden reunir. Claro, lo que no pasa sé cuál es el criterio del quórum. Lo que pasa es que ya ahí, pues ya se ve ya la mala fe y ya se pero ve. No. Que ya se está viendo. Desde hace tiempo, pero no hacen nada. Cuestión. Oye, Ray, esto es lo que se llama salamización. Ahí es. ¿Qué quiere decir salamización? No. Tú coges un salami y después de cortarle la punta, tú le cortas una rajita pequeñita, finitita. Porque tiene que ser finito, porque si no es muy fuerte el sabor. Y nadie se da cuenta que tú cogiste un cantito de salami. Ok. Y después coge otra. Hasta que va por la mitad. Bueno, pero Carlos. Precisamente. Lo que le está haciendo Maduro, y más bien Diosdado Cabello, a Guaidó, es salamizando el Congreso. Así es. Bueno, ya, Carlos, se nos está acabando el tiempo, pero hay una noticia que me gustaría analizar. Fiscal General de Estados Unidos abre investigación al FBI por intromisión en campaña de Trump. Va a terminar Papa Trump investigando al FBI y terminará el FBI siendo el investigado. Eso ha pasado anteriormente. Claro, pero ¿no viste como que está cambiando todo? Está lo que no, está. No. Es exactamente igual lo que pasa. Que ahora viene la investigación del otro lado, pero es lo mismo.
el mismo chisme de comadre. ¿Y por qué un chisme de comadre? Porque quien lo mantiene es la prensa y los medios sociales. Sí, bueno, esto, pero... Esto del FBI, de la investigación, es un chisme de comadre. Porque aquí no hay ninguna crisis constitucional. ¿Pero el FBI se metió en la campaña de Trump indebidamente o no? ¿Y a quién le importa ya, Ray? Bueno, a nadie le importa, Carlos, pero a un año antes de las elecciones. Entonces lo que estamos hablando, esto... parte de la campaña política, pues fantástico. Como pues también es parte de la campaña política que en el Senado, déjame ver, sí, que en el Senado va a testificar el hijo de Trump. Y llegaron a un acuerdo sobre lo que él iba a hablar. Claro, pero es parte de la campaña política. Parte del chisme de comadre. Sí, parte del chisme. Bueno, esto es, a nadie le importa, pero la otra pregunta, en Puerto Rico dicen que para poder pagar la deuda van a tener que aumentar la energía eléctrica. Eso, ¿cómo está eso, Carlos? Mira, no hay ninguna duda que Puerto Rico es un territorio inviable, no es viable. Aquí lo que ya hay es 3.1 millones de personas, de 3.4 que había hace un año. Tengo 300 mil. La proyección es que haya 2 millones de personas en el 2050. Y esos 2 millones de personas va a ser 55% de viejos y 60% de personas que están en welfare esencialmente federal. Y el otro 5%, ¿tú sabes quiénes van a ser? ¿Cuál? Los empleados del gobierno. Okay. Porque aquí Puerto Rico no tiene salvación. Se nos está yendo toda la clase productiva. Nadie está hablando de eso. ¿Quién va a pagar los impuestos? Ray, ¿quién va a pagar los impuestos si se nos va la gente joven? No sé, van a tener que cortar. Oye, ¿quién va a pagar el retiro de los empleados del gobierno si el gobierno hay que reducirlo? ¿Y quién paga el retiro de los que se retiraron, de los que se mantuvieron antes con el sistema de antes del 92, que son muchísimos todavía, la mitad de todos los retirados? Pues esos quienes le pagan el retiro son los empleados nuevos que llegan. El retiro está en quiebra. Pero si tú quieres entonces ver exactamente quién más está en quiebra, el retiro en California está en quiebra. Exactamente igual. California debe en retiro, en términos de, cuando te digo, actuarial, sí, la deuda actuarial de retiro de California es igual al ingreso del Estado. Bueno. Es igual que en Puerto Rico. Vamos a ver cómo termina todo esto. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Carlos. Tenemos que dar paso a otro segmento, pero gracias por el análisis. Mañana seguiremos analizando estas y otras noticias. Un placer como siempre, Ray. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros analizando las noticias más importantes. Comparte este video.